Muchas gracias, amigo y amiga televidente, por sintonizar el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional y, por supuesto, su programa Prevenir es Salud. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este programa. Hoy vamos a conversar sobre la alimentación de la mujer embarazada y la puérpera, y para ello tenemos como invitada la licenciada Rosa Acevedo, quien es nutricionista del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Buenas tardes, licenciada, bienvenida, es un gusto tenerle para conversar sobre este tema interesante para las mujeres embarazadas y para los hombres que tenemos a Nuestra Señora o tienen a Nuestra Señora embarazada. Buenas tardes. Licenciada, ¿cómo tiene que ser la alimentación de la mujer que está embarazada? La alimentación de la mujer embarazada, ¿verdad?, rica en nutrientes y vitaminas como ácido fólico, calcio, hierro, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país nosotros somos ricos en frutas, verduras, vegetales, ¿verdad? Y todos esos nutrientes los podemos encontrar en esos alimentos que tenemos acá en nuestro país. Durante los 9 meses de embarazo, ¿hay algunos meses o algún mes especial en que la mujer debe poner, o la familia, el esposo, debe poner énfasis en la alimentación, en la nutrición de esta mujer embarazada? Bueno, los 9 meses son importantes, ¿verdad?, alimentarnos bien, pero los primeros 3 meses es muy importante la alimentación. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a que el bebé se va formando, ¿verdad? La formación del bebé. Ya. Ahora, formación, crecimiento y desarrollo del bebé. ¿Cuántas calorías tiene que consumir la mujer embarazada y en qué alimentos lo podemos encontrar? Las calorías se encuentran en todos los alimentos, ¿verdad? Y cada mujer o cada persona, cada individuo, se le saca su caloría dependiendo de edad, peso. En las mujeres embarazadas se les aumenta 300 calorías, más de sus calorías que tienen que consumir. ¿No es lo mismo las calorías de la mujer, por ejemplo, de María, que de Juana, que de Francisca? Nunca. ¿Qué elementos o qué factores interfieren para que no sea igual el consumo de calorías? Siempre tenemos peso, edad y talla, ¿verdad? Bien. Para sacar las calorías de cada persona. Cada persona es individualizada, la dieta, las calorías. La contextura, por ejemplo, si es una mujer que está embarazada y es hermosa, o una mujer que está embarazada y es delgada, también tiene que ver en esto de las calorías, ¿o no? Por eso es con peso y estatura, peso y talla. Siempre ahora, se sacan las calorías de cada paciente. El calcio tiene que ser fundamental, ¿verdad?, en esta etapa del embarazo. ¿Qué alimentos, aparte del queso y la leche? En el embarazo es importante calcio, hierro y ácido fólico, porque el bebé se va formando y si no nos complementamos con esos 3 suplementos, entonces el bebé va tomando de nosotros el calcio, el hierro, el ácido fólico, y al final terminamos anémica, sin cabello, sin los dientes, los huesos se nos dañan. Entonces, siempre la mujer embarazada va a su consulta y se le da suplementos con pastillas de ácido fólico, hierro y calcio, pero también tiene que estar en alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, el calcio en todos los productos lácteos, leche, yogur, queso, pero igual en frutas y verduras. ¿En qué tipo de frutas, por ejemplo? Naranja, lechuga, brócoli. Ahora, ¿qué pasa con la mujer embarazada que tiene previsto? Este tema casi no se habla, porque generalmente hablamos de mujer embarazada que va a tener un niño, una niña, pero casi no se toca cuando una mujer viene con gemelo o un parto de trillizo. Se tiene previsto un parto de trillizo. ¿La alimentación tiene que ser igual? Sí. ¿O tiene que ser mejor? Porque estamos hablando de es igual, tiempo. Igual. Lo que pasa es que no comemos por dos. Tenemos que saber comer, no es que vamos a comer por 2 o por 3, porque si no, siempre la mujer embarazada tiene que subir de peso, pero no es que vamos a subir 50, 30 libras, depende si es obesa, tiene que subir solamente 13 libras, cuando están en peso normal son 11 libras, cuando son gemelos ahí tienen que subir 18 libras. O sea, no es que vamos a subir, ¿por qué? Porque eso lo perdemos
Eso se sube porque los pechos de las mujeres se llenan de leche, por la placenta, por el bebé que tiene que pesar 7 libras y media por lo menos, por los líquidos donde anda el bebé, el líquido amniótico, que es cuando la mujer dice reventó fuente, la sangre, todo eso son 8 libras y media, y grasa que almacenamos siempre las mujeres. Durante su experiencia en el Centro de Salud Francisco Buitrago, ¿usted ha atendido parto, o no, no ha atendido, sino llevado la nutrición de mujeres embarazadas que tienen previstos partos de gemelo, trillizo? ¿Cómo han sido los consejos que usted brinda? Siempre se le brinda los consejos de la alimentación, ¿verdad? Rica en hierro, porque si no terminamos anémica, ¿verdad? Siempre con su calcio. ¿Cómo le digo? Alimentación con fruta, verdura, su comida, su queso, no alimentos chatarra, ¿verdad? Gaseosa. ¿Qué hablamos de alimentos chatarra? Sopas Maggi, sopas Maruchan, meneitos, tortillitas, gaseosa, jugos de lata, botella, de polvo, eso no es alimento, esos ya llevan químicos, azúcar. El embarazo no es una enfermedad, ¿verdad? Pero si nos descuidamos, nos complicamos. Y si estamos comiendo mucha sal, mucha azúcar, ya vienen otras complicaciones, ¿verdad? Que uh-huh. es otro tema, diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia. Uh-huh. Entonces, por eso debemos de cuidarnos. El seguimiento nutricional se le da a la embarazada desde que se capta el embarazo, que llegan a su consulta con el ginecólogo le da el seguimiento a los 9 meses por su tratamiento de los suplementos nutricionales que le hablaba, de calcio, hierro, ácido fólico, y la trasladan a nutrición igual desde la captación hasta que la paciente sale de su embarazo, porque se le va llevando el peso, si va adecuado su peso, si se está alimentando adecuadamente, y se ve igual los 9 meses. Durante los 9 meses. Durante los 9 meses, mensual, cita mensual. Nueve veces tiene que ir la mujer embarazada a la cita con usted. Con nosotros. Okay. Si todo está bien, ¿verdad? Si ya presenta complicaciones como la que le decía, diabetes gestacional, hipertensión o preeclampsia, que son complicaciones que se dan a veces en el embarazo, si no nos cuidamos, entonces se ve más seguido. ¿La preeclampsia suele presentarse comúnmente en las mujeres embarazadas? Comúnmente. ¿Qué es lo que incide en la alimentación, pues? Cuando comemos mucha sal, entonces uh-huh. empezamos con problemas renales, luego se sube la presión y ahí es donde viene la preeclampsia, que convulsiona. Entonces, por eso es que se le da orientaciones a las pacientes de no comer mucha sal, los alimentos chatarras que tienen mucho sodio, por ejemplo, la sopa Maggi, las tortillitas, los meneitos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas suelen comer mango seleque con sal, los jocotes con sal, entonces, los coyolitos con sal. Todo debe de comer, pero sin sal. Sin poca sal, pues normal. Es que uh-huh. a veces abusamos de la sal. A veces ya está la comida y en la mesa está la sal y le echamos más sal, le estamos agregando más sal a la comida. Entonces, se les orienta con poca sal. Y si ya tienen problemas renales, tiene que ser sin sal. Igual debe ser el azúcar, licenciada. Igual con la diabetes gestacional. ¿Cuáles son los alimentos que contienen mucho azúcar? La gaseosa, las bebidas chatarra y las comidas que son carbohidratos. Entonces, si ya tiene la diabetes, se les explica de la alimentación. Una alimentación diferenciada. Licenciada, le hemos preparado a los amigos televidentes un video donde se muestra, dile hasta 3 minutos, donde se muestran los 6 alimentos fundamentales que toda mujer embarazada debe de comer. Se lo vamos a mostrar y vamos a pedirle al Control Master que corra video. 6. Aguacate. Esta deliciosa fruta está llena de nutrientes. Contiene una gran cantidad de vitaminas C y B, que ayudan en el desarrollo de los tejidos y el cerebro del bebé. Además, aporta mucho potasio, que es ideal para regular el equilibrio de fluidos. Y por último, folato, que es la forma natural del famosísimo ácido fólico, que como todos sabemos, es de gran importancia para el desarrollo del sistema nervioso del pequeño. 5. Brócoli. Los beneficios del brócoli son muchísimos, pero particularmente al consumirse durante el embarazo, este aporta carotenoides, que son los antioxidantes que benefician la vista de tu bebito.
Además, el brócoli también nos ofrece potasio, que no solo se encarga de regular fluidos, sino también la presión arterial de la mamá. Ahora ya lo sabes, así que no dudes en consumirlo. 4. Almendras. Ya sea en tus ensaladas, solas o en la comida, este fruto ofrece una gran cantidad de vitamina E, que es excelente en el cuidado de tu piel. Pues recuerda que durante esta etapa, piel del vientre se estira muchísimo y de una forma a la que no está acostumbrada, razón por la cual, de no tener los cuidados necesarios, podría verse afectada. Pero no solo eso. La almendra es tan buena que también contiene proteínas esenciales para el buen desarrollo del bebé. Pero ojo, es importante que evites comértelas en su versión salada, ya que el exceso de sal no es recomendable durante el embarazo. 3. Plátanos. Esta deliciosa y nutritiva fruta contiene cerca del 10% del potasio diario necesario para las futuras mamás. Este mineral puede ser de gran ayuda para evitar la hipertensión que suele presentarse durante la gestación. Cabe destacar que estudios señalan que mantener la presión arterial bajo control durante el embarazo es de gran ayuda, pues esto ayuda a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, derrame cerebral e incluso diabetes. 2. Espinaca. Esta hoja verde es muy rica en vitamina A y C, así como en ácido fólico, mismo que sirve para prevenir defectos de nacimiento, además de aportar gran cantidad de calcio, ideal para la buena formación de los huesos del bebé. Gracias a sus propiedades, también puede ayudar a disminuir dolencias como la artritis e incluso favorecer la salud cardíaca de la mamá. Consúmelas al natural o bien cuécelas al vapor en vez de hervirlas para que no pierda sus valiosas propiedades. 1. Camote. Este peculiar y versátil tubérculo provee muchos beneficios, como lo son ácido fólico, fibra, potasio y vitamina C, que ayudan a reforzar el sistema inmunológico, huesos, dientes y vasos sanguíneos tanto de mamá como de ese hermoso ser que comienza a formarse. Así que ya lo sabes, no dudes en iniciar su consumo. Es por el bien de ambos. Estábamos observando un video que muestra claramente los alimentos que son ricos en minerales, en proteína, para la buena alimentación de la mujer embarazada. Me llamó mucho la atención el ácido fólico. El ácido fólico, licenciada, ¿para qué es fundamental en esta etapa del embarazo de la mujer? El ácido fólico, como bien sabe, nos ayuda a prevenir malformación en los bebés como labio leporino, que son niños que nacen con su labio verde partidito y después necesitan muchas operaciones, y otra enfermedad que se llama espalda bífida, que son niños que tienen problemas en la columna. Hay niños que no pueden ni caminar por esa enfermedad, tienen que hacerle muchas operaciones. Igual el labio leporino, porque a veces no solo el labio, es paladar, y necesitan a veces hasta 6-5 operaciones para poder reparar el daño. Entonces es muy importante. Lo que pasa es que hay mujeres que no van a su control prenatal porque la abuelita, por mitos y creencias, usted sabe, la abuelita le dice, si yo nunca me vi, mi hijo, mira, ya está bien. El problema es que ahora hay muchos malos hábitos de alimentación, más que antes. Ahora existen las gaseosas, entre más grandes, más tomamos, hamburguesas, pizzas, que el pollo frito. Antes comíamos tal vez gallo pinto, queso, el pinolillo, la avena, hoy en día no. Entonces hay más malos hábitos de alimentación y es ahí donde hay más enfermedades. Si usted ve, ahora hay más diabetes, más hipertensión, y es por los mismos malos hábitos de alimentación. En caso de que, por ejemplo, una mujer embarazada no llegue a la consulta de nutricionista o no llegue a la consulta con su ginecólogo, ¿cómo está actuando este centro de salud para darle seguimiento y no perder esa alimentación necesaria rápidamente? El centro de salud, tenemos un programa que se llama Terreno, ¿verdad? Se le llama Terreno, entonces le hacemos... siempre anotamos el paciente que no llegó, entonces lo anotamos y luego lo vamos a buscar a su casa con la dirección, número de teléfono. Por eso se piden todos esos datos cuando el paciente llega y se va a buscar a su casa.
para darle el seguimiento. Licenciada, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vendremos a la segunda etapa de la entrevista, que es para hablar sobre el puerperio. Es una palabra que no mucha gente no la conoce y que generalmente se llama como la mujer que acaba de dar a luz o la mujer parida. Pero cuando regresemos de esta pausa. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su programa Prevenir de Salud. Saludo a todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Hoy estamos conversando sobre un tema trascendental para la mujer embarazada y, por supuesto, para la mujer que está en la etapa del puerperio. Como estamos hablando sobre la alimentación de la embarazada, y para ello tenemos como invitada la licenciada Rosa Acevedo, quien es nutricionista del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Licenciada, ¿qué es la famosa etapa del puerperio? Es el periodo que tarda la recuperación de la mujer después del parto. Eso puede durar de 6 a 8 semanas, o sea, 40 días, lo que se le llama la cuarentena, ¿verdad? Ahora, hay muchos mitos, muchas creencias referentes a esta etapa en cuanto a la alimentación de la mujer. Muchas señoras ya, abuelitas, le dicen a su nieta, a su hija, que deben comer tortilla con cuajada seca. ¿Qué tan cierto o qué tan recomendable es esta alimentación? Siempre la alimentación debe ser igual que cuando estamos embarazadas, porque siempre estamos perdiendo hierro, calcio, ácido fólico. Entonces la alimentación debe ser igual que cuando estamos embarazadas, pero según los mitos y creencias, la abuelita le dice que solo coma tortilla con queso porque la sangre se hiede, porque enferma al bebé. Lo único que tenemos que ver en la alimentación es si estamos dando lactancia materna,
qué alimento le da cólico al bebé, pero de ahí podemos comer de todo. Ahora, el aseo que es tan fundamental debe de ser en esta etapa de la cuarentena. Muy importante, ¿verdad? Bañarse diario. Hay personas que no se bañan los 40 días, ni la mamá ni el bebé, pero el aseo es igual que cuando estamos embarazadas, que cuando estamos normal, bañarse y asearse diario. ¿Cómo debe ser la alimentación de una mujer que vivió una cesárea? Usted sabe que está el parto normal, que es de forma natural, pues, y está el parto que es por cesárea. ¿La alimentación debe ser la misma en estas dos formas de...? La alimentación es igual, siempre igual, solamente que si la mujer tiene algún problema, pero siempre igual, sea parto normal o cesárea, es igual, incluso que siempre se necesita vitamina C para que la herida vaya sanando más rápido. Los alimentos que contienen vitamina C, todas las frutas y verduras, todo lo que es ácido, naranja, limonada, y es lo que menos toman, solo tibio y tortilla y queso, igual. Ahora, sea cesárea, sea parto normal. En esta etapa del puerperio, ¿es recomendable comer carne de res, carne de cerdo, pollo, el pescado, por ejemplo, que es fundamental? ¿Es fundamental en esta etapa del puerperio? Siempre, en el puerperio, en el embarazo, se debe comer de todo. Ahora, hay algunas personas que hablan del aceite de oliva. El aceite de oliva ayuda a depurar, en este caso, de la etapa del puerperio. No, el aceite de oliva es para la alimentación de todo. Sí, usarlo en la alimentación. Sí, pero igual para personas que no estén embarazadas o estén embarazadas, siempre el aceite de oliva es recomendable. Ahora, si no hay una buena alimentación en esta etapa del postparto, ¿se puede contraer enfermedades? ¿Cómo evitarla? Alimentándose, tener una buena alimentación y no se contraen enfermedades como anemia. Depende de la alimentación que estén adquiriendo, que estén consumiendo. Ahora, en el caso de que una mujer no sea de la ciudad y que vive en el campo, en lo rural, pues, ¿cómo se le da seguimiento nutricionalmente a este tipo de mujeres que están en la etapa del puerperio? En todos los centro de salud, hospitales, no rural, igual hay nutricionista y siempre se le da el seguimiento de acuerdo a los alimentos que tengamos en cada departamento o ciudad. Ahora, la casa materna que ha contribuido el buen gobierno sandinista, juegan un papel fundamental, licenciada, en la buena alimentación, en el caso de mujeres que vienen y pues se albergan por un momento. Las casas maternas son para madres que tienen a niños con problemas de salieron con cualquier problema de enfermedad, entonces los niños quedan ingresados. Tenemos las casas maternas para albergar a las mamás y estén con su bebé, si les están dando lactancia materna o aunque no les estén dando, ellas están ahí presentes. Y sí, ahí se les provee su alimentación adecuada a cada uno. En el caso del puerperio, ¿cómo es la visita al nutricionista? En el caso de la experiencia de usted, ¿llegan las mujeres después de haber dado a luz a la consulta con una nutricionista, en este caso con usted? Sí, siempre se les da seguimiento después del parto y si están, por ejemplo, yo trabajé en un hospital, estuve en el Hospital Vélez Pai y ahí teníamos una casa materna y sí, nosotros teníamos a cargo el lactario y le dábamos seguimiento a las mamás siempre. ¿Qué pasa cuando la mujer que ya dio a luz no va a la consulta nutricional con la nutricionista? Igual el mismo método que las embarazadas, siempre se va a buscar cuando es en centro de salud, ¿verdad? Porque los hospitales, no sé cómo será hoy, ¿verdad? Porque yo estuve cuando era el antiguo Hospital Vélez Pai, pero en el centro de salud, la experiencia que tengo hoy es que siempre se van a buscar a los pacientes, se anotan como siempre si está ausente y se va a buscar, se busca el expediente, se busca la dirección y se va a buscar al paciente. Ahora, ¿qué tan recomendables son las vitaminas? En esta etapa del puerperio la mujer está dando lactancia, la leche materna. Pierde calcio, pierde hierro, porque... Ácido fólico. ¿Qué alimento
continúa con la misma alimentación y su suplementación de alimentos. ¿Las vitaminas? Las vitaminas, que es calcio, hierro, ácido fólico. Ahora, los últimos consejos que usted da para esta etapa del puerperio, a la mujer que no está viendo, que acaba de dar a luz y que pues desea mantener una buena alimentación para así también dar una leche de calidad a su bebé que está amamantando. Bueno, el consejo sería, ¿verdad?, mantener su alimentación desde el embarazo, desde antes del embarazo, si se están preparando desde antes del embarazo, el embarazo y durante el puerperio, y seguir sus recomendaciones y siempre ir a sus citas nutricionales y con el médico. Volviendo al tema de las mujeres que dieron a luz a gemelo o trillizo, ¿lo mismo la alimentación? Igual la alimentación, continuar con su alimentación, igual desde el embarazo y con el puerperio. Okay, no se hace dieta hasta después que si está dando lactancia, mucho menos. Siempre seguir con la alimentación por la lactancia materna. Le agradecemos, licenciada, por habernos acompañado en este tema que conversamos hoy sobre la alimentación de la mujer embarazada y la mujer en la etapa del puerperio. Muchas gracias. A usted también, amigo televidente, le agradecemos por su fiel sintonía. Le invitamos el día de mañana a las 3 de la tarde también para seguir conversando sobre temas de salud importantes para mantener un buen ritmo de vida en la familia y en todo. Estuvo con ustedes Miguel Carranza.